Los que se acaban de conectar, por favor, activen su programa MATLAB y copien este código. Bien, voy a generar una respuesta impulsiva con la herramienta F de Atul. Igual ustedes, por favor, F de A. Ejecuten esa aplicación para diseñar filtros. Van a poner como frecuencia de muestreo sampling frequency 3000, una frecuencia de paso de 350, una frecuencia de donde se va a evaluar la detención o la atenuación más bien. Porque realmente no elimina completamente la señal, sino la atenúa mucho. Vamos a ponerle 400. Entonces, donde empieza a actuar el filtro es 150, donde ya logra 80 decibeles de ganancia en este, menos 80 porque es atenuación. Es en 400 Hz. Y después oprimimos o pulsamos aquí el diseño de filtro para que realice el diseño de filtro en la parte inferior al centro de la pantalla. Lo diseñamos el filtro con estas características. En la gráfica que nos permite ver. O sea, nosotros podríamos procesar señales hasta 1.4 kilohertz, 1.49 kilohertz, casi 1.5 kilohertz, no 5 kilohertz porque ese es el límite ya de Nyquist, es la mitad de la frecuencia de muestreo, ese sería el ancho de banda, pero si usamos 1.5 ya va a haber errores ahí, entonces con 1.49 todavía funciona bien el procesamiento. Bien, ahora vamos a exportar. Vamos a exportar. Vamos a exportar. Y a la variable num lo va a pasar en MATLAB. No dice que ya existía, la sobreescribió.
Y ahora voy a salvar, ustedes igual deben de salvar la variable num a este archivo. Respuesta impulsiva 7CB3. Con la instrucción load, lo que vamos a hacer es cargar esa respuesta impulsiva que acabamos de generar. Profesor, ¿cómo exportamos de nuevo? O sea, ¿no le movemos ningún parámetro? A ver, voy otra vez a FDATool. Le dan en File, se van a File. Sí, hay que darle los parámetros que mencioné. Hay que darle frecuencia de muestreo 3000 Hz y frecuencia de paso FS, perdón, FPAS de 350. Aquí F de muestreo 3000 Ah, esa 3000, la de abajo 350 y la de abajo 400, ¿no? Hz. Pero yo me Exactamente, refería a la hora de 350. exportar, no. No, ahí todo lo que les dé Por default. por default. Aquí cuando le damos File, Export, y ahí las opciones que nos presenta predeterminadas, vamos a decirle así, las opciones predeterminadas las aceptamos y le damos export. En su caso, pues no va a aparecer esto porque no tiene ninguna variable que se llame num. Y ya cerramos esta herramienta. Y se supone que esta num es la que acaba de generar, que exportó y que aparece aquí. Entonces ahora hay que salvarla a un archivo porque si no la salvamos cuando ejecutemos aquí, más bien, si no la salvamos, ¿cómo la podríamos cargar? Y si no la salvamos también cuando ejecutamos nuestro código y limpiamos la memoria, se perdería porque borra toda la memoria que tiene las variables. Los valores de las variables, más bien, no borra toda la memoria, sino borra los valores de variables, borra variables. Entonces, borra las variables que están en memoria, eso sí. Borra las variables en memoria. Es como al darle clear, va a borrar. Pero hay que guardar en este archivo respuesta impulsiva 7CB3, la variable num que acabamos de generar. Ahora sí estamos listos para ejecutar el código. Este código, que básicamente lo que hace es limpiar la consola, limpiar las variables, borrar variables de memoria, generar una base de tiempo, perdón, un vector que representa el tiempo que va desde 0 hasta 2999 con incrementos de 1, es decir, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, hasta 2999. Eso está contenido en el vector n. F va a ser la frecuencia del tono y está en hertz. En este caso es 250 Hz. La frecuencia de muestreo, muy importante, debe de ser la misma. Si quieren hacer ustedes más ejercicios de esto, tienen que seleccionar la misma frecuencia con la que se generó la respuesta impulsiva. Con la herramienta FDATool. En este caso usamos 3000. Nosotros usamos como frecuencia de muestreo 3000 en esa herramienta FDATool y debemos de usar la misma frecuencia para estas muestras de la señal senoidal. La misma frecuencia de muestreo que se usó para obtener la respuesta impulsiva con la FDATool. Luego el periodo de muestreo se calcula como el inverso de la frecuencia de muestreo. Tenemos una amplitud de 1. Esto sería la amplitud. Esto sería la amplitud y está en volts.
Representa la amplitud y está en volts. Y esta ya sería la señal de entrada. Y también estaría en volts. X va a representar la señal de entrada. Señal de entrada y está en volts. Son muestras senoidal, de una señal senoidal. Y también estaría en volts. Esta sería amplitud pico de esa senoide. Aquí estamos cargando la respuesta impulsiva y luego obtenemos la salida. Esta sería la salida, la señal de salida mediante la convolución. Eso es lo que nos está ahorita motivando a aprender a procesar señales mediante la convolución. Señal de salida. Esta es la señal de salida. Oh, señal de salida. Obtenida mediante la convolución. Y ahí abajo está la función. Vamos a utilizar la función sound para escuchar, como es un tono audible de 250 Hz, y la función stem para graficar. Entonces voy a ejecutar el código. Y en principio, ¿se debe de escuchar o no se debe de escuchar este tono al pasar por el filtro? Al ser procesado por ese filtro que ya ustedes diseñaron también, ¿qué creen que se escuche o que no se escuche? Que no se escuche. ¿Que no? A ver, vamos a ver. Pues sí se escuchó. Y aquí la gráfica muestra que sí hay voltaje o salida. Estoy graficando, estoy escuchando Y, o sea, la salida, y estoy graficando también la salida, porque Y se obtuvo con el procesamiento de esa senoide, que es un tono, y el filtro, los coeficientes o la respuesta impulsiva de ese filtro que diseñamos usando FDA Tool. Ahora, si yo muevo la frecuencia y le pongo ahora 400 Hz, la vez pasada no funcionó porque no tenía orden y se mezcló las respuestas impulsivas, pero ahorita vamos a ver qué pasa. Ahora la frecuencia del tono es de 400 Hz. El filtro deja pasar hasta 350. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué pasa. Y solo se escuchan unos chasquidos. No se escucha ningún tono. Se escuchan realmente estos chasquidos. Primero uno al iniciar la reproducción de esta señal y luego este cuando termina. Pero esto es prácticamente un valor muy pequeño. Esto es lo que deja salir el filtro. Ahora vuelvo a repetir. Ahora, por ejemplo, un tono de 190 Hz. Y se debe de escuchar.
Ajá. Ahora, háganlo ustedes para que vean que el filtro está funcionando y la vez pasada no funcionaba porque las respuestas impulsivas que yo había almacenado, pues se revolvieron por no salvarlas con otro nombre. Ahorita lo generamos y lo utilizamos esa variable y ya no se revolvió. Una Sí, dígame. Pregunta, ¿cómo cargó Num en Workspace? Ah, se exporta. Realmente, cuando dfdatool pasamos, le damos file, la opción file en el menú superior, en la esquina superior izquierda, ahí está file, le damos export. Y le damos las opciones predeterminadas que nos presenta MATLAB. Y eso hace que lo envíe al Workspace. O sea, realmente carga en MATLAB. Esa herramienta está conectada con MATLAB y le pasa los valores de los coeficientes de la respuesta impulsiva a MATLAB a través de la variable num. Entonces, después ya la salvamos utilizando la función save. Ah, ok. Sí, pero dándole export, ahí lo manda MATLAB, digamos, a la memoria. Esa variable num se la carga a MATLAB. Ah, ok, gracias. Y con gusto. Profe, disculpe, yo tengo duda ahí, ¿cómo guardó la función? Bueno, la de num, ¿cómo la pasó? ¿Cómo la guarda? ¿Cómo la salvé? Con la instrucción save, déjeme ahorita compartir. Gracias. A ver. Utilizando aquí la función, ya que exportaron, aparece num en el workspace. Pero si no lo guardamos, a la hora que ejecutemos, como limpiamos la memoria, se va a borrar. Entonces necesitamos darle save, esta instrucción o esta función save, entre paréntesis, un nombre de archivo. En este caso yo le puse respuesta impulsiva 7CB3, coma, la variable que vamos a guardar. La variable se llama num y la va a guardar en este archivo. Respuesta impulsiva 7CB3. Y para poderla ahora utilizar, pues ya la tendríamos que cargar. Aquí solo lo que hicimos fue guardarla en el almacenamiento permanente. Si le dan dir a su máquina, va a aparecer un archivo que se llama respuesta impulsiva 7CB3.mat. Si aquí le doy dir, va a aparecer ese archivo que acabamos de generar. Y eso indica que se guardó ya la variable num. Respuesta impulsiva. Aquí está, respuesta impulsiva 7CB3.mat. Ahora, para poderla utilizar y que
vuelva a cargar en memoria la variable num, utilizamos la función load. Porque abajo vamos a obtener la convolución, perdón, mediante la convolución vamos a obtener la salida. Y por eso utilizamos la respuesta impulsiva del filtro y la señal de entrada. Si no cargamos a la hora de que MATLAB busque la variable num, no la va a encontrar. Ahora, lo que yo voy a hacer en el examen es que les voy a enviar una respuesta impulsiva y ustedes van a identificar qué tipo de filtro es. El filtro que yo diseñe puede ser pasabajas, pasaaltas, pasabanda o rechaza banda. Cualquiera de esos filtros podría ser. Entonces ustedes tienen que hacer pruebas y documentar esas pruebas en un archivo para que presenten su documento con su respuesta sustentada. Ahorita voy a explicar un poco más qué tendría que llevar su examen, su respuesta de examen. Más adelante lo voy a explicar. Ahorita lo que quiero es que todos hagan esta prueba de que cómo está el filtro operando y que estamos haciendo el proceso a través de la función de convolución. ¿Todos ya lograron filtrar la señal y probar que el filtro responde? ¿O más bien falta alguien de filtrar? Yo, profe, no, es que no me reconoce el NUM. ¿La NUM? Ajá, y ya la guardé, ya la exporté. A ver, ya la exportó con FDA Tool y apareció aquí en el workspace. Sí aparece, pero como que se guarda arriba como si fuera otro archivo. ¿Acá arriba en Current Folder? Sí. No, debe de estar, bueno, debe de estar el archivo respuesta impulsiva 7cv3.mat. Ese sí debe de estar acá arriba, porque ese es el archivo. Mire, por aquí debe de estar ese archivo. Respuesta impulsiva, aquí están todos esos. Y aquí está el archivo. Está en mi carpeta de trabajo. Eso está bien. Si ya está ahí, lo único que tiene que usar correctamente es esta instrucción que es load. A ver, dele load. O sea, cargue esa variable y debe de aparecer. Haga lo siguiente, dele clear. Voy a hacerlo yo aquí para que vea. Dele clear y se borra todo lo que estaba, todas las variables en memoria. Ahora, hay que darle load. Como ya está el archivo ahí en su directorio de trabajo, podemos cargar esa variable con load. O sea, hay que darle load, lo que está aquí arriba, load respuesta impulsiva. Y vea cómo aparece la variable num. A ver, haga ese proceso. Limpie la memoria o limpie las variables, borre variables y cargue la pura variable num para ver que efectivamente la está leyendo, está leyendo correctamente ese archivo. Sí, sí me sale la tabla, pero está vacía. Porque al momento de exportarla, me dice que ya se exportó en Workspace. Ajá. Y quiero cerrarlo y dice que no está guardado.
Ah, sí, pero ese es el archivo. ¿Sí le sale 1 por 153? Sí. ¿Sí le sale sí, esto? Sí, profe. Pues, a ver, ¿y si lo abres salen así valores? Ajá, cuando lo abro normal, ahorita que ya lo borré, pues ya no me aparecía nada. Ajá, pero vuélvalo a cargar y deben de aparecer 153 valores. Así en una secuencia como si fuera una tabla, pero realmente es un vector de un renglón por 153 columnas con los valores de la respuesta al impulso. Eso debe contener num 1 por 153. Profesor. Sí, dígame. Si le damos clear y ya nos borra todas las variables y lo corremos, ¿si suena está mal? Depende de la frecuencia. Si es 190, ¿qué frecuencia de corte le pusimos al filtro? Al principio, frecuencia de 400, ¿no? Esa es donde medimos la atenuación, pero hay otra que usamos como parámetro, 350. 300. Esa es la frecuencia de corte. Entonces, todos los tonos que apliquemos a ese filtro con frecuencia menor a 350 deben de escucharse, deben de pasar a través del filtro, porque es un filtro pasabajas, como lo mostró la gráfica. Del lado izquierdo de la frecuencia de corte o frecuencia PAS, que le dice FPAS, PAS significa que son frecuencias que van a pasar. Entonces, si 190 está por debajo de 350, debe de pasar. Entonces, se debe de escuchar. Sin embargo, si usted pone una frecuencia de 360 o más de 350, mayor a 350, ya no se debe de escuchar porque el filtro está actuando, ¿verdad? Ya, entonces, ya lo probé. Es que no le había movido y me quedé con la misma. Pero ya, si pongo más de 350, ya no se escucha nada. Muchas gracias, exacto, profesor. Ok, sí. En la de paso es 400, ¿verdad? La de paso, pusimos 350 Hz en la de FPAS, y FSTOP es, siempre debe de ser mayor que FPAS, y esa puede ponerle 400 en este ejemplo. FSTOP 400 y FPAS 350. Perfecto. Pues, sí. Está cargando la variable. O sea, ya le puse en LOA, pero lo único que se diferencia es que la guardé como punto M. Después, entonces lo estoy haciendo otra vez. Sí. Cuando graben el archivo, tienen que ponerle punto MAT, porque si le ponen punto M, MATLAB les cambia el formato. Y luego no lo abre correctamente. Es muy importante que no le cambien la extensión. O ya sea que no le pongan punto MAT o que le pongan nada más respuesta impulsiva 7CV3. Y MATLAB automáticamente lo guarda como un archivo con extensión punto MAT. O explícitamente le ponemos la extensión. Me refiero a la instrucción save. De hecho, aquí está. Así es como se debe de guardar. Save, respuesta impulsiva, y no ponerle punto M aquí, porque entonces le va a cambiar. Los punto M son archivos de texto en formato ASCII para ser visualizados por el editor. Esos son archivos script, que le llama script de MATLAB. Todos esos tienen extensión M. Y los archivos para ser utilizados con la función load, que se usa para restituir las variables en memoria,
tienen extensión .mat y ese archivo es de tipo binario. Entonces no podemos ponerle .m cuando salvemos, porque entonces no va a funcionar el uso de load. Va a cambiarle el formato. Entonces, cuando usen save, no le pongan extensión, nada más pónganle un nombre de archivo y... Ah, es que ahorita en línea nos pide que le pongamos .m, profe, o .mxlx. ¿A cuál? ¿Cuando dan save? No, cuando guardamos el archivo. Para cambiar la carga de nombre. No, cuando... No, es que el archivo de FDATool no lo guardé, no... No era necesario guardarlo. ¿A qué archivo se refiere? No, al el de impulso. No los pide que sea .m o punto. Se refiere al editor este, o sea, al código que van a ejecutar. Ese sí lleva .m. Pero no, yo me estoy refiriendo a la respuesta impulso volando en el disco, o sea, la variable num. Yo me estoy refiriendo a cuando guardo la variable num. ¿No te ponele claro? Sí, pero... Ok. Teniendo alguna dificultad, terminan. Voy a enviarles el archivo de la grabación por correo. Vale. Gracias. Profe, yo ahorita tengo problemas tanto en la versión de MATLAB. Está instalada en la máquina, en internet, también porque me está fallando. ¿Me puede decir, digamos, paso a paso las instrucciones para bajarlo y ya se hace en línea o en el instalado en la máquina? A ver, ¿cuál va a usar? Yo el de línea. Ok, entonces me puede indicar cómo se hace en ese para ¿sí? al siguiente que ya pueda moverla al MATLAB, poder abrir el archivo que nos va a mandar. Sí, a ver, mire. Déjeme nada más enviarles ahorita el archivo. A ver, dice que más bien les tengo que enviar el enlace, perdón, porque el archivo no se puede enviar por aquí tenía. A ver. Sí, aquí está. A ver, ya se los envié, por favor, revisen su correo y vean si lo pueden reproducir. Y yo voy ahora a compartir, bueno, de hecho se está compartiendo. Ahora voy a mostrar.
Entonces necesitamos, yo les voy a enviar un archivo que va a tener extensión .mat. ¿De acuerdo? Les voy a enviar una respuesta impulsiva de un filtro que ustedes no saben qué clase de filtro es. Solamente saben que es un filtro, pero no saben. ¿Cómo se comporta ese filtro? En línea, lo que se tiene que hacer es, de hecho, la respuesta impulsiva se las voy a mandar en punto zip, porque si la mando en punto mat, como que algunas herramientas de correo electrónico no la permiten descargar, porque por seguridad. Entonces yo la voy a enviar entonces van a tener que descomprimir ese archivo y van a tener un archivo con extensión .mat en sus computadoras porque se descargó en el directorio donde su herramienta esté almacenando las descargas. Ustedes van a buscar en su máquina ese archivo que va a tener extensión .mat. Va a ser un archivo como este, respuesta impulsiva, examen 7CB3. Ese es el archivo que yo les voy a enviar. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Descargarlo. El archivo que les envíe va a ir comprimido, entonces lo descomprimen y van a obtener este archivo con extensión .mat. Los que ya tienen MATLAB, pues nada más tienen que copiarlo a la carpeta PWD. O sea, yo no tengo MATLAB en mi máquina, pero los que tuvieran MATLAB en su máquina tienen que copiar este archivo, respuesta impulsiva examen 7CB3.mat, a su carpeta de trabajo. ¿Cómo saben qué carpeta de trabajo tiene MATLAB? Con PWD, con la instrucción PWD, nos dice que el directorio de trabajo, en este caso, para mi máquina es MATLAB Drive. Y también aparece aquí en esta parte donde dice que está navegando, Navigate, abajo de Navigate, dice MATLAB Drive. Para los que están usando MATLAB en sus PCs, en sus computadoras, aquí aparece el directorio de trabajo, donde está buscando los archivos MATLAB, sus archivos que son sus scripts. Los scripts son los archivos .m, ¿verdad? Pero este archivo no es un archivo, un script, sino es un archivo que se utiliza para almacenar variables. Por eso es que tiene la extensión .mat y no tiene la extensión .m. Es diferente. Este tipo de archivos .mat, MATLAB los utiliza para guardar variables, a diferencia de los .m que los utiliza para guardar instrucciones, script se le dice a estos archivos, un script file. Y es diferente el uso. Este lo guarda en formato binario y este lo guarda en formato ASCII. Nosotros podemos abrir estos archivos con un editor de texto y estos archivos no los podemos abrir porque salen raros, porque estos son en formato binario y estos son en formato ASCII, código ASCII. Entonces, cualquiera que sea su forma de trabajo, tienen que copiar el archivo en su directorio de trabajo. Para los que tienen MATLAB en su máquina, tienen que copiarlo directamente a su máquina. Para los que no tienen MATLAB en su máquina y se está ejecutando en línea, tienen que ir a la opción Home, acá arriba en el menú, Home, y aquí hay un icono que dice Upload. Es una flechita hacia arriba con una hoja. Con esta opción, si le damos clic, lo que va a hacer es pedirnos que subamos el archivo. Entonces, nos va a pedir el directorio para
que nosotros seleccionemos el archivo y lo podamos subir al directorio de trabajo. Entonces, una vez que se descarga el archivo, se descomprime, hay que copiarlo al directorio de trabajo. Para eso, PWD, copiamos con el administrador de archivos, los que ejecutan MATLAB en su máquina, y los que no, de su máquina, tienen que subir a la nube, al almacenamiento que les permite MATLAB, y en todos los casos debe de aparecer aquí en su directorio actual, current folder. Cuando ya lo suben, aquí aparece. O cuando lo copian a su directorio de trabajo, aquí aparece. Y aquí debe estar respuesta impulsiva. Aquí está, respuesta impulsiva 7CV3.mat. Como ya está ahí, ya puede ser cargado con la función load. Ya está, ya aparece en el directorio de trabajo este archivo que yo voy a enviarles y que ustedes tienen que cargar utilizando la función load. Una vez que lo cargan, va a aparecer una variable que se va a llamar num. Así yo la voy a dejar me presente predeterminadamente la herramienta FDATool, me va a guardar la respuesta impulsiva en la variable num. Entonces, yo no le voy a cambiar el nombre, se va a llamar num. Y ustedes la van a poder utilizar con ese nombre num después de haberla cargado en memoria con load. Y ya siguen el procesamiento, realizan el procesamiento de la entrada. O sea, la entrada ustedes la van a generar con esta función, esta senoidal por una amplitud, con una frecuencia que ustedes van a escoger para hacer sus pruebas y con un número de muestras que podría ser. Tienen ustedes que hacer, dependiendo de la frecuencia de muestreo, yo les debo de indicar con qué frecuencia de muestreo realicé el filtro. Ese es un dato importante porque tienen ustedes que usar esa misma frecuencia de muestreo que yo les envíe para que sus muestras no sean obtenidas con esta frecuencia de muestreo idéntica a la frecuencia de muestreo que yo utilicé para diseñar el filtro. Es decir, el sistema digital que estaríamos ejecutando en MATLAB tiene que tener la misma frecuencia de muestreo cuando se diseñó el filtro cuya respuesta impulsiva es la que les envié. ¿Sí queda claro eso? Sí, pero en el examen, después de cargar nuestra respuesta impulsiva, bueno, de y cambiar los valores de la frecuencia de muestreo, ¿después qué vamos a hacer? O sea, ustedes tienen que hacer unas pruebas, que eso sí yo no les voy a decir cuáles. Ustedes tienen que decir o qué ir haciendo pruebas, ir guardando esa evidencia de pruebas para sustentar su respuesta. La pregunta nada más ¿qué tipo de filtro es? O sea, la pregunta del examen es ¿qué tipo de filtro es? Ah, exacto, exactamente. Y vamos a ir. Ya entendí, muchas gracias. Sí, sí, o sea, esa es la respuesta o esa es la pregunta del examen. Pero tienen que presentar un reporte o una respuesta por escrito, o sea, una evidencia, porque pues estamos en esta situación de clases en línea,
Entonces tienen que ustedes documentar su respuesta. Y ahora vamos a pasar, si ya todos tienen el, ya ejecutaron el código, ¿ya todos lo ejecutaron? ¿O más bien falta alguien de ejecutar el código? Pues a mí me sigue pareciendo lo mismo, profe. Es que no se guarda en Workspace el NUM. O sea, ya cerré la página y la volví a correr. A ver, si quiere, voy a dejar de compartir y ahora comparte usted para que veamos dónde está el problema. Permítame. Profe, a ver, ahí puede usted compartir. Sí, lo revisamos. No hay problema. Ahorita vamos a revisar porque tiene que funcionarles a todos. Ajá. F de Atul. De acuerdo. Ahí hay que ponerle 3000. Ajá. 300, correcto. Bueno, ajá. Ahí está su filtro. De acuerdo. Export. Ajá. Y ahí deténgase un momento. Ahí aparece NUM, ¿de acuerdo? Y dice 1 por 77. Ahora, aquí hay que cerrar filter en file. Close. Correcto. Dígale que no. Dígale no. No queremos guardar. Y ahora tiene que salvar la variable NUM con save, exacto. Ahí hay que usar comillas sencillas. Ajá, respuesta, impulso, pero, ajá, si cierra coma, ahora la variable NUM. Ajá, enter. Ajá. Ahora ya aparece acá arriba, ¿verdad? Acá está abajo. Abajo. Ah. Respuesta de impulso. Sí, sí ve la. Esa es. Entonces ya está en su directorio de trabajo. Ahora en su código, ya nada más necesita cargarla. Ahora vamos a hacer algo aquí. Dele escape. Escape. No, no copie todo el código. Bórrelo. Ajá. Dele escape nada más y lo borra. Eso es. Ahora, dele, ya sea aquí, escriba NUM. Escriba NUM. Eso es. Enter. No. Escape. Solo NUM, enter. Fíjese que ahí están los valores de la respuesta impulsiva. Ahora, dele clear, tecle clear, y vea que se borró las variables de la memoria. Ahora dele, copie esta de LOAD. Copie LOAD, respuesta, esa. Dale nada más con el cursor, eso es, cierre el paréntesis y dele enter. Y mire, ahí está el proceso que hay que hacer para guardar con save y para cargar en memoria con LOAD. Ya la volvió a cargar, aparece del lado izquierdo. Ahí está, ahora dele NUM para que vea que ahí están los valores. Entonces, en su código, tiene que copiar el código que yo mostré para que pueda hacer el procesamiento. Lo que pasa es que creo que no tiene
Ya en su código está marcando el error, le dice, lo que pasa es de que tiene que darle run, pero tiene otras instrucciones que no lo ejecute copiando y pegando. Abra un nuevo ande, exacto. Y ahí cópielo, a ver, dele copiar, pegar. Ajá, exacto. Ahora salve ese archivo, pero quite la opción de save porque ya no necesita. Ya está en el disco duro. Ajá, sí, exacto. A ver, dele ejecutar. Salvar y ejecutar. Ahí le va a pedir un nombre. ¿Le vuelvo a poner respuesta de impulso? No, porque póngale proceso P1, por ejemplo. P1. Ajá. A ver, suba un poquito aquí la dice error en línea 10. Ya vi. Creo que ya vi. Es por el espacio que hay. A ver, quíteselo. Pero lo tiene repetido. Bueno, tiene que quitarlo arriba también. ¿Ese también? Ah, es que está repetido el código arriba, lo tiene idéntico. Arriba. Si quiere, borre todo y vuélvalo. Borre todo y péguelo. Exacto. Ahora pegue y nada más quite. No, quite save, borre la instrucción save, todo ese renglón. Borre ese espacio y quítele el espacio a ver si es... No, un enter. Así, a ver. Ajá, vamos a ver. ¿Puede subir su... Creo que el error está en el espacio que tiene aquí, mire. Aquí creo que hay un espacio, ¿no? No hay entre... ¿Ahí había espacio o no hay espacio? Está mal escrito el nombre, profe. Es respuesta a impulso y lo tiene como respuesta de impulso. Exactamente. Ok. Ese es por eso que no encuentra el archivo. Ok, entonces yo lo checo, profe. A ver, corríjalo. No se preocupe, corríjalo. Ahí nada más le falta corregir el nombre del archivo. Ok, ahora le marca otro error. Dice que es que no se alcanza a ver. Suba tantito su ventana de. A ver qué más dice. Otro poquito. Ah, ok, dice que X minúscula no existe porque tiene X mayúscula acá en su vector X. Exacto. Ok, ya me dio tu ya, ya corrió, ¿verdad? Entonces sí. Ya se debe de escuchar y todo lo mismo. Sí, ya ahí me corrió. Ve. Perfecto, muy bien. Gracias, profe. Sí, con gusto. Igual gracias a su compañero que nos ayudó. Ahora, ¿ya alguien más falta para revisar? Sí, yo, profe. A ver, adelante. Sí, corre y todo, pero el único detalle es de que cuando corro el programa me dice que no se puede reproducir el sonido porque no encuentra salidas de audio. Ah, ¿qué navegador está utilizando? Porque ese error a mí me lo marca con el Firefox y tuve que usar el Google. El Google. Ah, ok. Entonces cambia el navegador. Cambie el navegador a Google y él sí le permite utilizar el. Ya ve que a su compañero le dijo que iba a habilitar el sonido.
Solo tienes que darle permisos ahí directo. Ajá. A ver, inténtelo hacer. Y mientras... Sí, profe, estoy en eso. ¿Alguien más falta? ¿O ya no falta nadie más? Ok, parece que ya la mayoría lo pudo. Ah, ¿quién más? Se me cerró MATLAB y tuve que volver a ingresar el código y me quedé cuando te pone la... abre la... ¿cómo se llama? La señal. ¿Herramienta? Ajá. Pero la herramienta de diseño... A ver, comparta si quiere usted la pantalla para... Voy. Para ver, sea sí, más fácil. Ya me quedé ahí y ya no supe qué hacer. Es que no vi en qué le puse. Ajá. Lo que hizo fue generar su filtro. Aquí están los parámetros. Y lo que hay que hacer es ir a File, a la opción File del lado izquierdo. Ahí File. Pero antes de que lo exporte, observe que del lado izquierdo en Workspace no hay nada. No hay nada aquí en su en la memoria de variables. Ahora dele File, Export, y ahí le va a preguntar, dele que lo exporte con estas predeterminadas, nos son adecuadas. Dice que lo va a enviar al Workspace. Ajá. Dele Export. La FPAS era de 350, me parece. Ajá, pero ahorita, digamos, no es tan grave eso. Ahorita es, pero sí debe tener en cuenta eso, ¿verdad? Que a partir de 300 va a actuar su filtro. Ajá. Dele Close. Y dele File, Exit, o Close abajo, hasta abajo. No, ahí en File. Nuevamente File. Ah, ok. Y hasta abajo que cierre esa aplicación. Close. Y dígale que no salve. ¿Que no? No salve. Okay. Que no. Porque ya lo exportó. Ahorita lo que queremos es... Ahora, ya está en la memoria de MATLAB. Ahora hay que usar la instrucción Save. Hay que teclear abajo en la ventana de instrucciones ahí. Save, paréntesis. Y hay que ponerle un nombre. Póngale respuesta impulsiva 7CB3. Tal como aparece. Muy bien, 7CB3. Así sin extensión, sí. Perdón. Y va entre comillas sencillas. Le falta la de izquierda. Eso es. Ahora, coma. Otra vez entre comillas, ahí ya le dele con el cursor la flecha a la derecha. Ok. Eso es. Y cierre el paréntesis. Ajá. Y dele Enter. Fíjese que acá apareció en su folder de trabajo, aquí Current Folder. No estaba este archivo y ya apareció. Sí. Ahí dice respuesta impulsiva 7CB3.mat. Quiere decir que ya está en almacenamiento permanente. Ya aunque borremos las variables o cerremos MATLAB, ese archivo ahí va a estar. Ah, ok. Sí. Ahora, como ya está ahí en memoria permanente, la instrucción load que aparece aquí en su código, que usted ya copió, va a traer nuevamente cuando se borre la memoria del programa, va a borrar todas las variables. Es la segunda instrucción arriba. Clear all, va a borrar todas las variables. Pero como tenemos la instrucción load, la va a volver a cargar y ya la va a poder utilizar la función convolución. Entonces ejecute el código y ya debe de funcionar. Bueno, ahí le pide un nombre, dele un nombre el que usted quiera. Gracias.
punto M. Okay. Ok. Ahí lo ejecuta. Espere. Ay, ya sí. Lo volvió a ejecutar. Sí. No. Quite el cursor de ahí. Porque lo que pasa es que el cursor... Exacto. Ahora, se debe de escuchar el sonido porque la frecuencia del tono es de 250. ¿Se escuchó algo? No escuché nada. A ver, ¿lo vuelvo a ejecutar? Ajá, a ver, vuelvo a ejecutar. Y también se debería de ver una gráfica. Ajá. Me sigue apareciendo eso. Sí, es... A ver, suba con el cursor, suba en la ventana de instrucciones para ver qué le mandó MATLAB. Ajá. Dice que en la línea 11. En la línea 11. Ajá, ahí le está marcando un error. Ah, ok, sí. A ver, ahora. Sí, tenía un símbolo ahí que no era el operador negativo de resta. Ah, mire, ahí le pide que le permita el uso del sonido. Ya lo pude reproducir. Y sí, ya se escuchó. Muy bien. Y ahí debe aparecer una gráfica, pero sí. Tarda un poquito. Ahí está. Entonces, mire, ahí usted metió un tono de 250 Hz. Ajá. El filtro deja pasar hasta todas las frecuencias hasta 300. Uh-huh. Y luego ya empieza a atenuar. Si usted aumenta la frecuencia, por ejemplo, a 400, ahí donde dice F, uh-huh, ahora póngale 400 y vuelva a ejecutar el... Ya no se escuchó nada. Ya no se escuchó porque el filtro ya actuó. Y si lo ve de forma gráfica, sí. Solo se escuchan unos chasquidos ahí, pero no es ningún tono. Entonces el filtro ya está funcionando y eso es lo que les va a ayudar a ustedes a poder probar el filtro que yo les voy a enviar. Con este código, ustedes van a generar diferentes frecuencias. Nada más tienen que tener cuidado en que la frecuencia de muestreo que utilicen, esta F de muestreo, debe ser la misma que tiene el filtro que yo les envíe. Yo les voy a decir esa frecuencia de muestreo. No va a ser 3000. Y también deben de mover el valor de N. Ok. Porque N es la duración, va en función de la frecuencia de muestreo para que se pueda escuchar. Si usted, por ejemplo, póngale menos muestras, póngale a N, póngale que dure hasta 100, por ejemplo, o hasta 300, póngale 299. Si se fijan, F de muestreo significa 3000 muestras por segundo. O sea, quiere decir que si ponemos acá arriba N 3000, la duración del tono va a ser de un segundo. Si reducimos N y tenemos una frecuencia de muestreo no igual a N, al número de máximo de N, no va a durar un segundo, sino menos. Póngale ahora F de 200 Hz para que se escuche. De hecho, no creo que se escuche, porque hace rato sí se escuchaba, pero porque tenía el 3000. Cuando reducimos este número de muestras a algo menos que la mitad o una cuarta parte de la frecuencia de muestreo, es como que límite, porque nuestro oído no escucha fracciones de milisegundos. Necesita más duración. Mire, ejecútelo y díganos si se escucha. No se escucha. Se escuchó escuché como un zumbidito, pero muy... Sí, no se escucha porque es una duración muy pequeña con respecto al número de muestras. O sea, son 300 muestras y 3000 muestras nos da un segundo. Entonces, esto no es aunque el filtro está dejando pasar,
porque sí deja pasar, fíjense, está oscilando entre 1 y menos 1, aquí en la gráfica, del lado derecho. La señal ahí está variando entre 1 y menos 1, pero son poquitas muestras. Entonces, para que ustedes realmente escuchen el tono, tiene que tener una duración suficientemente duradera, o sea, que dure más de un segundo o más de medio segundo para que puedan escuchar. Y eso va en función de la frecuencia de muestreo. Entonces, que no los confunda, la frecuencia de muestreo y el número de muestras tienen una relación si es que queremos escuchar. Y eso tiene que ver con nuestro oído. ¿Sí? Si queremos escuchar el tono, tiene que tener una duración de más de medio segundo. Y entonces el número de muestras, N, tendría que ser la mitad de la frecuencia de muestreo. Ahora póngale, por ejemplo, 1500 muestras y nos dice si se escucha. Ajá, exacto. Y ejecute. Sí, sí se escucha. Dura poco, pero sí se escucha. Exacto. Dura medio segundo aproximadamente, pero sí se alcanza a percibir como un tono como tal, como un sonido. Entonces, si quieren ustedes validarlo de forma audible, tienen que tener ese cuidado de que la duración o el número de muestras sea al menos la mitad de la frecuencia de muestreo que yo les envíe. Y ya con eso lo van a poder escuchar. Y también de forma gráfica lo van a poder visualizar. Entonces van a tener dos formas de realizar su análisis y de poder emitir su respuesta o su conclusión. Bien, ya no nos va a dar tiempo de revisar qué es lo que faltaría, porque es un reporte, es su respuesta por escrito, pero ya se pasó el tiempo. Entonces, les voy a enviar yo un documento donde básicamente tienen que hacer su método para determinar qué filtro es, qué tipo de filtro es, y hacer un documento con una portada, con su nombre, y van a poner teoría de convolución, filtros analógicos y filtros digitales en forma ordenada, o sea, que tenga secciones, que tenga sección 1, por ejemplo, filtros analógicos, filtro pasa bajas, filtro pasa altas, filtro pasa banda, filtro rechazo de banda, que son las cuatro posibilidades. Filtro digital tipo FIR y un filtro digital tipo IR, y lo que es la sumatoria de convolución o el operador de convolución. Esa parte sería la teoría que se ocupa para poder resolver este problema. ¿Por qué tienen que hacer un reporte en su examen? ¿Por qué es necesario que ustedes desarrollen esa habilidad? En la actividad profesional se requiere el que ustedes reporten de forma clara, que se comuniquen en forma escrita y que los demás les entiendan. Entonces, hay ciertas reglas que se siguen para lograr eso. ¿Cuáles son esas reglas? Voy a yo a mencionarlas en ese documento que les voy a enviar para que ustedes las sigan y empiecen a hacer sus trabajos de esa forma, como un ensayo para su futura vida profesional. Yo les mostré un reporte la vez pasada de los proyectos en los que he estado, y justamente uno tiene que comunicar claramente, sin meter más de lo que es necesario, porque no es como en el kilo, ¿verdad? Que llevamos el cartón o el aluminio. No es aquí, es solo lo necesario. No hay que poner más de lo que se necesita. Necesario más.
De hecho, confunde. Ustedes van a aprender entre y que no tiene relación, pues lo único que se logra es confundir al. Lo que se desea es que el trabajo que nosotros hagamos le sirva al resto de las personas. Es una labor de servicio social, como cuando van a hacer su servicio social, es para ayudar. Aquí es lo mismo, van a ayudar a que yo entienda lo que ustedes hicieron. Yo no voy a estar ahí presente cuando estén haciendo su examen. Ustedes lo van a hacer de forma personal y van a reportar qué fue lo que hicieron, cuál fue su procedimiento, cuál fue el método que ustedes siguieron para llegar a su respuesta. Y si lo hacen bien, yo voy a entender claramente, con precisión, qué fue lo que hicieron. Si no lo hacen bien, no voy a entender qué fue lo que hicieron porque no llevan una secuencia clara, lógica. Es como cuando escribimos una película, cuando vemos una película y brincan en el tiempo y brincan en los eventos y no hay ninguna conexión lógica, pues no le entendemos nada ni sabemos qué quiso decir el director ni el argumentista, porque no lleva una secuencia lógica. Entonces ustedes tienen que aprender a hacer eso y es todo un arte. No es nada sencillo, lleva mucho de práctica, mucho de autoevaluación. Entonces ese es un trabajo que van a tener toda una semana, más de una semana, porque yo se los voy a enviar, si no hoy, el día de mañana les envío la respuesta impulsiva y ustedes pueden empezar a trabajar en los momentos que ustedes puedan y no vamos a tener clase toda la semana siguiente. Me van a entregar su respuesta por escrito para el viernes siguiente. O sea que tienen tiempo para hacerlo con calma, sin presionarse, disfrutando lo que están haciendo. Lo más importante es que ustedes disfruten lo que están haciendo, porque es así la vida, es para disfrutarse, no para sufrir ni para estar quejándose. Tienen todo el tiempo, tienen todo lo que necesitan, ese código que ahorita aprobaron, es lo único que necesitan, más su forma de resolver el problema. Ustedes tienen que inventar una forma para llegar a una respuesta correcta. Nadie necesita preguntarle al otro. Ustedes son ya adultos. Con los elementos que tienen, ustedes pueden, sin equivocarse, emitir su opinión, porque van a tener elementos de juicio. Y eso es muy importante en la actividad profesional, porque ya no hay alguien que nos vaya a resolver nuestros problemas. Nosotros vamos a ser los responsables. Van a recurrir a nosotros como eso, como quien puede resolver. Y eso es lo que quiero que ustedes desarrollen ahorita. La confianza en ustedes mismos. Vuelvo a repetir, tienen todo para hacer sus pruebas, para hacerlo de forma individual y no necesitan ni siquiera validarse con nadie. Ustedes lo van a ver por sí mismos. Un filtro pasa altas, no puede ser un filtro pasa bajas, ni puede ser otro. Solamente es un solo tipo. Entonces su respuesta tiene que ser congruente con lo que ustedes observaron. Y no hay más, o sea, no va a haber para dónde fallar. Es a prueba de fallas esto. Y así debe de ser en su vida profesional. Ustedes tienen que tener la certeza de que lo que hicieron está bien, porque si no, fíjense, van a tener mucha, mucha presión psicológica, no van a poder dormir cuando hagan un diseño, van a decir estará bien o no estará bien. O sea, no puede ser así. Tienen que tener la confianza y la forma, la metodología, para validarse ustedes mismos. ¿Sí? Eso es lo más importante, creo yo, que tienen que desarrollar. Confianza en ustedes mismos y la forma de saber si están bien o están mal. Nadie más que el que hace el trabajo puede saber si está bien o está mal. Si no, quiere decir que no tiene el conocimiento suficiente, que le falta preparación. Este es un ejemplo y creo que todos van a salir muy bien.
todos les va a ir pues con altas calificaciones porque tienen todo para hacerlo. Tienen sus máquinas, tienen el código. Lo único que tienen que hacer es ver de qué forma hacen las pruebas y observar. O sea, es prueba y observación. Y en base a lo que observen, tienen que emitir una conclusión y lo pueden validar a través de las gráficas y del sonido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le dejamos buen fin de semana, que pasen buena noche y cualquier duda, me van a mandar un correo y si es necesario haríamos una sesión, pero no creo que sea necesario. ¿De acuerdo? Si fuera necesario lo hacemos, pero no creo que sea necesario. ¿De acuerdo? Entonces aquí le dejamos y yo el día de mañana les envío el documento con la respuesta al impulso para que ustedes empiecen a trabajar. Sí, profe, gracias. Bueno. Gracias, profesor, cuídense.